Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidos a la edición de hoy viernes 2 de febrero de nuestro informativo de Tarifa Noticias. Como siempre, los primeros minutos de este tiempo de información aquí en la Televisión Pública de Tarifa los dedicamos a conocer en los titulares los temas punteros que conforman nuestra portada. El Ayuntamiento y la Federación Andaluza de Vela acercan a los monitores de escuelas de kitesurfing la acreditación exigible a partir de abril del 2019. La ordenación persigue incrementar la seguridad jurídica de un sector destacado de la oferta turística. La oferta educativa del Ayuntamiento recorre los colegios con programas como el de Agente Tutor o la Danza Urbana. También el teatro y el cine han sido la referencia de la semana. La agenda del fin de semana pasa por una nueva edición de Bosque Vivo, el sábado en Facinas a partir de las 10 de la mañana. A las 8 y media de la tarde, la vida y obra de Beethoven llegan a la Alameda con un concierto de piano y violonchelo. Pues comenzamos ya. Por primera vez, el sector de las escuelas y clubes de deportes náuticos asentados en Tarifa asumen de la mano del Ayuntamiento un proceso para la formación y adaptación de sus monitores a las exigencias de la Ley del Deporte. El reto es procurar herramientas para la ordenación de los monitores de la especialidad de kiteboarding, todavía en periodo transitorio de adaptación a la normativa que regula escuelas y clubes como centros de enseñanza. Para facilitar la acreditación profesional del sector, el Ayuntamiento ha traído a Tarifa la formación reglada que facilita la Federación Andaluza de Vela. Son una parte de los profesionales que vienen haciendo posible la actividad de las escuelas y clubes deportivos que distinguen la oferta turística de Tarifa. La mayoría no puede acreditar la formación específica como técnico deportivo exigible a partir de abril del 2016 entre quienes enseñan kitesurfing o windsurfing en el litoral. Para procurar una adaptación del sector que no incida en el mantenimiento del empleo, el Ayuntamiento de Tarifa, en coordinación con las escuelas, ha tratado de acercar a la localidad la formación reglada que hoy por hoy ofrece la Federación Andaluza de Vela. Nicolás Mariño, presidente de la Federación, imparte la formación en la nave municipal de La Vega. La idea es facilitar una ordenación sin traumas para el sector. Otro de repesca en verano para los últimos de repesca. Después se irían haciendo los cursos anualmente, un curso al año, como para la demanda que hubiera del técnico. Ya prácticamente la idea es que el 95%, yo creo que el 95% de los profesionales que hay ahora mismo trabajando en Tarifa se pueden regular. Hay un 5 que no, pero no es por culpa del Ayuntamiento, que ha puesto todo y de las entidades, sino porque ese 5% no tiene la titulación académica mínima para hacerlo. Que ya hay gente que se le ha dicho cómo tiene que hacerlo. Hay pruebas de madurez, hay la ESO nocturna, que la hay aquí. Pero eso no van a poder regularse este año. Eso se quedarán a lo mejor para enero o febrero del 19, que ahí sirve. Pero realmente que nadie pueda decir lo que el Ayuntamiento y el señor alcalde nos transmite. Oye, que nadie pueda decir que yo no puedo trabajar porque no he tenido la oportunidad de apuntarme a un curso y formarme. Seguridad para quienes eligen Tarifa como zona de iniciación y perfeccionamiento de los deportes náuticos, pero también para la actividad y respaldo jurídico de las propias empresas que trabajan a pie de playa. Ha sido uno de los argumentos que ha llevado al Ayuntamiento de Tarifa a impulsar este proceso en colaboración con la Federación Andaluza de Vela y en coordinación con las propias escuelas. Lo remarcaba así el concejal de Turismo ayer en su visita a las clases iniciadas en la nave municipal de La Vega. Es cierto de que queremos organizar primero por el interés de las escuelas, por el interés de los monitores, sobre todo por el interés lógicamente de nuestro cliente que es común, que es el turista, y sobre todo por la imagen que estamos proyectando ya no solamente a nivel turístico, sino a nivel general de lo que es Tarifa.
El interés del Ayuntamiento es procurar una adaptación a la normativa sin traumas en un sector importante en la industria turística. La Ley del Deporte de mayo de 2012 contempla las escuelas y clubes de náutica como centros de enseñanza con monitores acreditados con técnicos deportivos. Para el kiteboarding, la misma normativa establece un periodo transitorio de adaptación a los requerimientos que finaliza en abril del 2019. Desde el Ayuntamiento se aboga por aprovechar el escenario temporal para llegar a esa fecha con un sector ordenado y fuerte. Se hace facilitando el acceso a unos cursos de la Federación Andaluza de Vela, que hasta ahora suponían el traslado a sedes distantes, como las ofertadas en el puerto de Santa María. Estaba previsto para febrero de este año, luego ya lo han pospuesto para abril del año que viene, si no me equivoco. Pues para cuando llegue ese momento no encontrarnos con el problema de que los monitores de aquí pues no tenían la formación. Agradecer a Nicolás, también incluso hasta a un representante de ICO, porque la gran mayoría incluso tenéis ese máster que es ICO, porque hay que dejar claro de que aunque el curso de formación es el que da a día de hoy, precisamente porque está en periodo transitorio, así nos lo ha dicho el Instituto Andaluz del Deporte, que solo y exclusivamente lo puede dar la Federación de Vela, bien sea la andaluza, la valenciana, la catalana, la española, pero sí es cierto de que a día de hoy por estar en periodo transitorio solamente lo puede dar la Federación, pero es cierto de que una vez que tengáis ese curso, el hecho de que tengáis el curso ICO o cualquier otro curso de especialidad, lo único que hace es incrementar el valor añadido ese de más formación, porque es cierto de que el curso ICO lo que hace es especializar todavía más en una disciplina concreta que es el CAI. Aquí no se trata ni de federación ni de ICO. ICO está haciendo un gran trabajo que se tiene que adaptar ahora incluso a lo que es la ley, pero que sí es cierto incluso, estuvimos hablando con él, de que una vez que pase el periodo transitorio, cualquier centro de enseñanza incluso se puede homologar y llegar a dar estos cursos para tener la formación que es necesaria para hacer monitor de CAI. Pero la acreditación de la formación entre los monitores de deportes acuáticos se enmarca además en un intento mayor de ordenación del sector que garantice seguridad jurídica en la actividad sobre el litoral. En esta línea, el Gobierno prepara unas ordenanzas municipales que quieren contemplar también los requisitos y prestaciones de clubes y escuelas deportivas. Queríamos incluso que hubiese estado ya pasado por pleno lo que son las ordenanzas. Como es tan complejo y hemos mantenido reuniones, como algunos sabéis, además de con Patricia, pues con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física, FAP, Federación, con ICO, con el Instituto Andaluz del Deporte, vamos a ir incluso a Sierra Nevada, porque en el Instituto Andaluz del Deporte nos decíamos que sería interesante que habláramos con la subdirectora de Sierra Nevada para ver cómo hicieron ellos, porque tuvieron un problema similar, marcando la diferencia de que ellos son una empresa privada y nosotros somos una empresa, una administración pública. Queríamos, todavía no la tenemos, pero dentro de esa ordenanza ya aparece de que, aunque no podemos poner el título, pero sí exactamente la formación que debe tener. Y la formación que debe tener la hemos cogido de un copia y pega del boletín, la aplicación de la Ley del Deporte. Pero si nosotros sacamos la ordenanza, que es nuestra intención sacarla antes de 2019, ya dice como ha dicho Charles, la titulación adecuada, y ya nosotros ya regulamos. O sea, ya, aunque sea 2019, nosotros nos hemos adelantado. Entonces, la idea es no llevaros un callejón sin salida, lo que ha hecho a bien, y creo que es una buena acción por parte de la Concejalía de Turismo y en colaboración con la Federación, es no llevar un callejón sin salida. Digamos, hacerlo todo en paralelo, tengáis vuestra titulación, tenéis la oportunidad de tener vuestra titulación y nosotros desarrollar así la ordenanza, ¿no? En este primer curso participan unos 30 monitores. Tras la Semana Santa se impartirá una segunda entrega con la que podría abarcarse a todo el sector. El programa Agente Tutor recorre ya centros escolares con la prevención y la formación en materias como la educación vial. Les hablamos ahora de la programación educativa del Ayuntamiento, que también incentiva la danza urbana, el teatro o el diálogo con cineastas. Lo vemos todo. La prevención en materia de tráfico y circulación por la vía era hoy el reto del programa Agente Tutor en las aulas del CEIP Virgen del Sol. ¿Son iguales aquí que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania? No. ¿Que no? Sí. ¿Por qué son distintas? Porque
creo que van igual. Son iguales. Sí, las señales de tráfico es un idioma universal. Es decir, en todos lados son las mismas. Los agentes Javier Centeno y Pedro Canas refuerzan así en las aulas de primaria unos conocimientos adquiridos que, por boca de los representantes de la policía local, adquieren otra dimensión. Señales de tráfico, marcas viales y el lenguaje propio de símbolos de la ordenación del espacio público se recuerdan y actualizan entre todos. Con una bicicleta no puedo pasar montado por un paso peatón. No, hay que bajarse. Hay que bajarse. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Su propio nombre lo indica, paso para peatones. Cuando yo voy montando una bicicleta, ¿qué soy, peatón o conductor? No salimos del Centro Virgen del Sol porque también aquí llegaba hoy otra oferta de la programación educativa del Ayuntamiento. Esta vez era en las clases de educación infantil con la música y danza como propuesta. El monitor de danza urbana, Blaster Variety, recorre ya los centros educativos con un taller de expresión corporal. Francisco José Acosta adaptaba movimientos y consignas a un alumnado muy pendiente de aprender y familiarizarse con los ritmos de la danza urbana. También el teatro ha sido la referencia de la programación educativa. El clásico del Principito se ofrecía a los centros escolares de Tarifa. La agenda del Área Municipal de Educación trata así de complementar la formación transversal del alumnado con propuestas que van de la danza al teatro. Pero también hemos visto a cineastas como José Luis Tirado compartiendo impresiones con los alumnos de la educación secundaria. Tras la emisión de su largometraje No, un cuento flamenco, el realizador vinculado a Tarifa explicaba el contexto de su último trabajo audiovisual, una historia en la que el pulso del relato viene marcado por la imagen y la música. Es storyboard estructurado ya en secuencias, las secuencias en escenas y las escenas en planos. Copias de eso es lo que se le pasó a toda la gente del equipo, tanto la diseñadora de vestuario, como el sonidista, como los actores, como, en fin, a todo el equipo. Y entre ellos, al letrista también. Entre ellos, al letrista, es decir, al que escribe las letras. No, un cuento flamenco ya se proyectó en Tarifa en el marco de La Noche en Blanco. Ahora sus espectadores han sido el público, los estudiantes tarifeños. En la agenda del fin de semana hay citas para todos los gustos. Por un lado, Facinas acoge una nueva jornada de repoblación forestal, la 15ª, con la educación ambiental como reto en la zona del Pimpollar. En la Alameda, a partir de las 8:30, la referencia será Beethoven con el piano de Germán Prieto y el violonchelo de Miguel Cariñena. Repasamos todas las citas. Vuelve el llamamiento a la acción para preservar el bosque de alcornoques. Será de nuevo con una jornada de convivencia y repoblación forestal en el Pimpollar de Facinas. El punto de encuentro es la zona recreativa de Los Tornos, mañana sábado 3 de febrero a partir de las 10 de la mañana.
Por otro lado, el pianista Germán Prieto vuelve a pisar el escenario del Teatro Alameda. Esta vez lo hará junto al solista de violonchelo Miguel Cariñena para ofrecer a dúo un recital con la vida y obra de Beethoven como reclamo. La cita es mañana a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Alameda, con entrada libre hasta completar aforo. De una forma algo más breve, conocemos otros asuntos que también son actualidad este 2 de febrero. El Centro Andaluz de Emprendimiento, o CADE, con sede en Algeciras, imparte el próximo martes en Tarifa un curso de capacitación para emprendedores con la reforma del trabajo autónomo como tema central. La sesión gratuita se impartirá el 6 de febrero, martes, a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura. Se trata de ofrecer conocimientos prácticos y básicos entre aquellos que emprenden su actividad profesional por cuenta propia. Se pretende resolver dudas acerca de la reforma de la Ley de Trabajo Autónomo y dar a conocer sus novedades y alcances para los nuevos emprendedores o para los ya consolidados. Los interesados solo tienen que inscribirse previamente en el CADE de Algeciras en alguno de los correos que ven en pantalla. También se ofrece información en el teléfono 856-583036 o el Servicio de Andalucía Emprende habilitado en la sede de Fomento. Con entrada libre, la cita es el martes 6 de febrero a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. De la mano del profesor nativo John Bailey, el Área Municipal de Juventud retoma su oferta de clases gratuitas de inglés para jóvenes menores de 35 años. Pero atentos, porque gratuita llega con novedades que amplían el potencial número de interesados. Y es que ya no solo inglés básico. Esta vez el curso está planteado para abordar contenidos y destrezas de un nivel intermedio, por lo que puede resultar atractivo para quienes tienen un conocimiento inicial. Se imparten desde el próximo martes 6 de febrero y ya está abierta la inscripción previa, que se atenderá por orden de llegada en la Casa de la Juventud. Se quiere formar un grupo de alrededor de 20 alumnos. Las clases se impartirán martes y jueves de 6 a 7 en la Casa de la Juventud. Con una metodología basada en la conversación y práctica del idioma, la oferta municipal promueve el aprendizaje del inglés adaptado a las necesidades y nivel de los alumnos. Los escolares tarifeños tienen su propia convocatoria para ilustrar el cartel de carnaval infantil en este caso. Les hablamos del nuevo concurso de dibujo lanzado por el Área Municipal de Juventud. Está dirigido a escolares de todo el municipio con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. Se busca que ilustren el carnaval tarifeño con alguna referencia a la temática propuesta en este 2018, el mundo del cómic, algo que les toca muy de cerca. Los dibujos presentados en papel, en lápiz óptico o en cualquier otro dispositivo portátil pueden entregarse en la Casa de la Juventud entre los días 12 y 16 de febrero. También se pueden remitir al correo electrónico juventud@aitotarifa.com. Cada propuesta irá acompañada de los datos personales del autor y responsable legal, así como un teléfono o correo de contacto del tutor del menor. Se prevén premios relacionados con el carnaval. En el deporte, la primera parte de esta crónica deportiva, el foco lo ponemos en la natación. El club tarifeño asume los cambios introducidos por la Federación Andaluza en las rondas de competición, que se amplían ahora de la comarca a la provincia. Y lo hace sumando marcas y asegurando puestos en la parrilla de salida del próximo andaluz. Es el caso de los nadadores Juan Villalta y Joaquín Moreno. Junto a sus compañeros de categoría y entrenadora, hablaron para Televisión Tarifa de una temporada cargada de expectativas. Son buena parte del grupo de infantiles, juniors y absolutos del Club de Natación de Tarifa. Acaban de iniciar su paso por la primera etapa del ahora circuito de Andalucía Occidental de Natación y ya suman resultados motivadores para seguir entrenando. Y es que los cambios introducidos por la Federación Andaluza han supuesto la ampliación del radio de las competiciones. Ahora son citas que engloban a más de una provincia, en este caso Cádiz y Málaga. Y es más complejo garantizar marcas para el campeonato final de toda Andalucía. Pero ahí sigue el Club Natación abriéndose camino. Desaparece lo que es la FAN y comienzan a llamarse circuitos provinciales, ¿vale?
Son este año me parece que va a haber, ¿os acordáis? Si son dos o tres circuitos, ¿no? Me parece que son tres circuitos provinciales, son dos circuitos provinciales, perdón, y la final provincial, ¿vale? Y luego está el circuito andaluz, que es el campeonato que ha sido este fin de semana, que se hace, primero se hace en la zona occidental y en la oriental a la vez, ¿vale? Y van a ser tres circuitos. Uno ahora en febrero, que es el que hemos hecho ahora a final de enero, el de mayo y el de octubre. Y se queda después como resultado, ya teniendo mínimas, que sería el campeonato andaluz, tanto de invierno como de verano. ¿Vale? ¿Objetivos? Bueno, pues acudir en un principio a estos circuitos andaluces regionales, que ya hay calidad de nadadores, estamos hablando que hemos estado más de 400 nadadores, en el cual, bueno, pues ya se ve otra referencia, se ve otro nivel de trabajo y se ve otro nivel de resultado. Eso enfocarlo, lógicamente, en motivaciones para conseguir marcas para ir a los andaluces, al Campeonato Andalucía. Para quienes se iniciaron en la cantera, la progresión continua acaba por dar los frutos. Es el caso de estos nueve infantiles. Con una rutina de entrenamientos clara y definida, Juan Villalta y Joaquín Moreno tienen ya plaza para el Campeonato de Andalucía, que se celebra a principios de marzo en Cádiz. Se repartirán entre los 100 mariposa, los 50 libre y los 200 espalda. A ver, los nadadores llevan un porcentaje de mejora que es, a ver, sobrepasa un poquito a la media, lógicamente, pero porque la gran mayoría, a ver, siempre no hablamos del 100%, pero hablamos de una gran mayoría, porque, bueno, pues durante estos dos años están adquiriendo pues unos valores de entrenamiento que quizá los tenían que traer desde más abajo, pero bueno, los han adquirido ahora, ¿no? Entonces, los porcentajes de mejora a estas edades suelen ser más bajos, varían entre un 4 y un 6%, pero a ellos les sube más del 6% porque, digamos que no han traído otro trabajo desde pequeños, ¿no? Entonces, por eso las mejoras son siempre más elevadas. Entonces, en principio se convocaron a nueve nadadores. Hemos tenido dos nadadoras con enfermedad a última hora. Y bueno, pues nueve nadadores en el club, por primera vez estar convocados en un campeonato de este nivel, pues creo que es interesante, ¿no? Lo suyo es ir mejorando, ir subiendo y cada vez ir estando más arriba, ¿no? La verdad es que sí. Hemos estado entrenando mucho tiempo y para conseguir la mínima, así que aunque ahora estemos en uno de los mejores momentos que hemos estado nosotros en todo lo que llevamos nadando, siempre hay un margen de mejora, entonces pues hay que seguir para poder seguir yendo a mejores competiciones y tal. Imagino que estudiáis todos, ¿no? Claro. Sí. Estáis estudiando cómo compagináis los entrenamientos con el estudio. Yo creo que hay tiempo para todo en un día. Yo salgo del instituto, como, después tengo mi momento de estudiar, después tengo un ratillo libre y después me voy a piscina a nadar 2 horas y ya después por la noche pues cena y dormir. Yo creo que si no vais al entrenamiento esas 2 horas las echáis de menos, ¿verdad? Sí. ¿Eh? La verdad es que sí. Hombre, yo imagino que a veces serán más duros los entrenamientos y no se echarán tanto de menos, pero como tónica general sí las echáis de menos, ¿no? Sí, sí. Y entrenar esas 2 horitas que echáis, además, no solo por entrenar, sino también por estar con los compañeros juntos, ¿no? Sí. Que también es otra parte interesante del deporte, el compañerismo. El compañerismo. También este fin de semana termina en Cádiz el 5º Trofeo de Natación Ciudad de Cádiz. A la segunda sesión acudirán 23 nadadores de las categorías pre-Benjamín, Benjamín y Alevín. 27 clubes, con alrededor de 350 nadadores de la provincia de Cádiz y Sevilla, participan en la cita. El Club de Natación de Tarifa trata de atender una disciplina, la natación, que supone crecimiento en valores. El nadador va a ir adaptándose a la subida de entrenamientos, ¿no? De calidad y a la subida de metros, en fin. Y vamos a ir buscando esa mejora que estábamos hablando antes, que es la que le va a llevar a otro tipo de competiciones de más alto nivel, ¿no? Entonces, todo eso va unido, ¿vale?, al trabajo que vas haciendo a diario. No es que cambie porque vayan a esa competición. A ver, va a variar, por ejemplo, hay dos nadadores ahora que van a ir al Campeonato Andalucía, pues lógicamente van a tener un ciclo especial durante estas 3 semanas que les quedan para llegar en su momento más idóneo a esa competición, ¿no? Los demás seguirán con la otra rutina, pero esos ya son casos que vamos a ir viendo
Ahí está. Cada vez mejor, está excelente. Hombre, hemos subido en nadadores, estamos ahora mismo, me parece que somos entre 49 y 51, ¿vale? Estamos trabajando ahí con la cantera, que es lo más importante, lo que hablábamos antes. Tenemos que seguir trabajando mucho con la cantera y, bueno, yo creo que cada vez se encuentra mucho mejor. Es difícil porque, claro, primero la natación requiere tiempo, requiere mucha constancia y requiere mucha dedicación por parte de los padres, ¿no? Mi hijo va a estar entrenando 2 horas, pues sí, va a estar entrenando 2 horas. Claro, si no se entrena, pues no se llega a ningún sitio. Entonces la natación es un deporte, entre comillas, valorado como deporte corto, porque en el momento que los niños entran en la universidad, pues aparecen en otros espacios que ya no estarían dentro de... por ejemplo, Tarifa no tiene universidad, entonces el niño que tiene que salir se tiene que ir a otro sitio a estudiar, y bueno, hay niños que lo siguen allí, buscan otro club con cerca de la universidad, trabajan allí, en fin, y van siguiendo con la rutina del deporte. ¿Por qué? Pues porque realmente el deporte de la natación, si nos fijamos en una olimpiada, en un campeonato del mundo, en un campeonato de Europa, en un campeonato de alto nivel, los nadadores tienen 20 y tantos años, es cuando una persona está en esplendor físico y psicológico. Que sí, que siempre hay algún nadador que sale maravilloso con 16 años, ¿no? Perfecto. Pero no es la regla. La regla es tener una edad en la que ya estén correctamente formados, ¿no? Y a grandes rasgos, nuestros nadadores, los nadadores tarifeños, son disciplinados. Cumplen bien con las rutinas de entrenamiento. Estamos en ello. Todo eso hay que aprenderlo. Todo eso hay que aprenderlo. Viene de base. O sea, la rutina... si algo da el deporte y la natación más, es eso, es enseñarles a que la disciplina, la responsabilidad, la puntualidad y muchas cosas más van a formar parte de su vida. Entonces, digamos que es en un deporte en el que se aprenden todos esos valores, ¿no? Hoy escuchaba un comentario de un padre que le decía a otro, que hay que ver que tú estás todos los fines de semana en la piscina con tu niño, en vez de estar con tus amigos por ahí. Le dice, sí, pero mi hijo está aprendiendo disciplina, está aprendiendo comunicación, está aprendiendo a estar con amigos, está aprendiendo a ser responsable, está aprendiendo a tener disciplina, está aprendiendo muchos valores que yo solo no puedo darle, solo está dando el deporte. Pues eso es lo que trabajamos. Un buen resumen. Ahí está, para que ellos consigan. Por cierto, que la entrenadora Irene Sanguino ha conseguido en estos días un octavo mejor puesto en el Campeonato de España de su categoría, que se celebra en Málaga. Y como siempre y como cada viernes, volvemos a recordar en nuestro boletín municipal todas las acciones emprendidas por el Gobierno. Boletín municipal. Coordinados con el sector pesquero, el Gobierno local sigue de cerca la preocupación del sector pesquero con iniciativas pendientes en más de un escenario. Por un lado, biólogos de la Universidad de Huelva presentan al Ayuntamiento y a la Cofradía la herramienta de desarrollo a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca para estudiar el efecto real que variables ambientales y climáticas tienen sobre el descenso de los caladeros de voraces. La petición común es que se aplique esta misma herramienta al estudio de la posible interacción entre el besugo de la pinta y el atún rojo en la zona. Pero el atún también ha reunido el trabajo conjunto de Ayuntamiento y Cofradía en la mesa provincial. Se trata de reclamar de manera conjunta más cuota de capturas para el estrecho a través del 5% del Fondo Estatal de Maniobra. En el foro provincial reunido en Cádiz, el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, y los representantes de las cofradías de pescadores expusieron además su preocupación ante la singularidad de una flota en la que convergen Almadraba, embarcaciones con pesca dirigida y buques con pesca accidental. Todos aspiran a ampliar la cota asignada. Turismo. Apertura de Cazalla. El Mirador de Cazalla vuelve a la actividad. Se reabren puertas a partir del sábado 3 de febrero para acoger las visitas y consultas de ornitólogos y turistas. Aprovechando el cierre del pasado mes, el área de turismo ha impulsado distintos trabajos de puesta a punto para preparar la reapertura.
Se han ampliado los depósitos, los servicios, pasando de 10.000 a 20.000 litros. También la pintura y reparación de la valla metálica que enmarca el centro y la instalación de una depuradora han sido trabajos realizados en las últimas fechas. Obras y servicios. Adaptación en salón de pleno. Crear una sala funcional que pueda compatibilizar el desarrollo de los plenos de la Corporación Municipal con otros usos como encuentros, reuniones o incluso conferencias. Es el objetivo de las obras de mantenimiento y reforma iniciadas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Los trabajos permitirán también dotar a la sala con mejores prestaciones y hacerla más accesible a todos. Juventud. Muros con mensaje. Las paredes de la Casa de la Juventud devuelven mensajes de fuerza, libertad y movimiento. Es lo que transmite la pintura mural de Laura Martínez Pintado, joven especializada en bellas artes, que reviste los muros de juventud con su obra llena de alusiones al entorno. De acuerdo con la convocatoria lanzada por la Delegación Municipal de Juventud para ilustrar las paredes del Centro Social, el seleccionado, Laura, en este caso, tendrá pase directo a la final del próximo concurso de graffiti, enmarcado en el evento Tarifa Urbana. El objetivo no es otro que promocionar el trabajo de jóvenes artistas plásticos en espacios y entornos públicos que ganan así otro valor. Con material proporcionado por el Ayuntamiento, en unos días Laura habrá dejado una obra para disfrute de todos. Cultura. Se reactiva el Club de Lectura. El Club de Lectura de la Biblioteca Mercedes Gabrois retoma la actividad con la lectura conjunta de la canción de Dorotea de Rosa Regas. Con esta autora y título se invita a los amantes de la lectura a participar y hacer del gusto por la narrativa un aliciente para compartir reflexiones y vivir el espacio de la biblioteca con su extenso fondo de préstamos. En los encuentros del Club de la Biblioteca se comparten impresiones sobre una lectura. La idea es enriquecer la lectura individual con la puesta en común de ideas. Para conocer más detalles y sumarse a esta iniciativa totalmente gratuita, solo hay que acercarse a la Sala Municipal de Lectura. Asuntos sociales. Formación sobre exclusión. Trabajadores sociales de diferentes puntos de la comarca del Campo de Gibraltar se reunían el pasado viernes en Tarifa para actualizar y reciclar conocimientos. La entrada en vigor del nuevo decreto ley sobre la renta mínima de inserción social genera situaciones y casuísticas que conviene predecir. Con la idea de compartir experiencias y actualizar conocimientos, trabajadores sociales y técnicos de las administraciones de Jimena, Castellar y Tarifa se daban cita en una jornada de reciclaje y formación continua. Deportes. Más canastas para optimizar espacio. El Polideportivo Municipal de La Marina amplía el número de canastas abatibles con la idea de optimizar espacios. Diputación de Cádiz y Ayuntamiento cofinancian la inversión en material. La concejal de Deportes, Lucía Trujillo, y el alcalde, Francisco Ruiz, comprobaban in situ la disposición y funcionamiento de las dos nuevas canastas abatibles, incorporadas en uno de los laterales de la pista deportiva, enfrentadas a otras similares situadas en la lateral contrario, permite ampliar las opciones de práctica simultánea del baloncesto en una pista reclamada por diferentes tipos de usuarios. También una cortina separadora permite redistribuir las zonas de juego. La optimización del espacio permitirá disponer de mejores condiciones para atender la demanda del usuario que se acerca por las instalaciones deportivas. El área de deportes prevé ahora la revisión y adaptación de los horarios para que clubes y particulares puedan compatibilizar mejor el uso de la pista deportiva. Festejos. Ya hay diosas del carnaval y dios Momo. Festejos ha presentado esta semana a la joven Alba García Mesa como nueva diosa del carnaval 2018 y a Francisco Iglesias Sánchez como dios Momo. Los dos comparten afición e interés por una fiesta que ahora les ofrece nuevos alicientes y compromisos para vivirla de lleno. También se ha conocido que Festejos prepara premios a los mejores pasodobles, cuplés y otras piezas entre las agrupaciones que participen en la presentación oficial y otras dos citas, la del viernes 23 de febrero y el 28 por el Día de Andalucía.
La diosa y el dios Momot tienen una primera cita en el acto de presentación oficial de las agrupaciones locales previsto para el domingo 18 de febrero. Fomento, prelección del PICE. Los cerca de 50 jóvenes que en principio han formulado su inscripción han tenido ya una primera toma de contacto de cara a conocer el objetivo de las acciones formativas y el perfil referente buscado por los organizadores en el PICE. Comienza así la selección de participantes en el Programa Integral de Cualificación para el Empleo, impulsado de nuevo por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, la Asociación de Empresarios de Tarifa y el Ayuntamiento. En la primera reunión orientadora se han dado algunas claves del currículo previsto. Se buscan jóvenes motivados que deseen dominar conocimientos para mejorar su empleabilidad en el mercado del sector turístico. Con este fin, las acciones planteadas son cursos, camareros de sala y piso, ayudantes de cocina y atención al público. Cada curso tiene que tener un alumnado mínimo. Y como siempre, tras el boletín municipal, es momento de hacer un alto en el camino para ir a la publicidad. No se vayan porque tras estos consejos comerciales, continúa Tarifa Noticias con más contenidos. Hasta ahora. En Ferretería La Nueva seguimos con nuestra liquidación en bombillas LED. Llévatelas con un 50% de descuento hasta agotar existencias. En Ferretería La Nueva somos especialistas en bricolaje, ferretería, copia de llaves, afilado de cadenas de motosierra. Como siempre, a los mejores precios y con el trato especial que merecen nuestros clientes. Porque lo mires por donde lo mires, en Ferretería La Nueva todos son ventajas. Te esperamos en la calle San Sebastián 21A, Ferretería La Nueva. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564.
Volvemos de la publicidad y para este último tramo de nuestro Tarifa Noticias nos vamos a quedar con el espectacular y temerario salto del kitesurfista tarifeño Maxi Gómez, que tras su lesión de rodilla vuelve a los entrenamientos con más ganas que nunca. Y si no, estén atentos a lo que les vamos a mostrar. El que fuera campeón senior de España de freestyle en el 2016 se tuvo que retirar de la competición en 2017 por una complicación en una de sus rodillas. Recuperado, hace ya unos 3 meses ha vuelto a entrenar y pone toda la carne en el asador. El pasado martes, con el temporal azotando el litoral, daba un salto de altura. Literalmente volaba sobre el camino de la isla con un salto que empezó en el mar Mediterráneo y acabó en el océano Atlántico. Con sus 20 años quiere que patrocinadores y colaboradores vuelvan a confiar en sus opciones. A tenor de las imágenes, entrega no le falta. Nuestra pizarra informativa nos da cumplida cuenta de la previsión del tiempo para el fin de semana. El número premiado en el supercupón de la 11 de hoy o la farmacia de guardia. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Último tramo de nuestro informativo de hoy viernes. Volvemos a hacer aquí un repaso a los titulares y recordamos qué temas han encabezado la portada de este Tarifa Noticias hoy, 2 de febrero de 2018. El Ayuntamiento y la Federación Andaluza de Vela acercan a los monitores de escuelas de kitesurfing la acreditación exigible a partir de abril del 2019. La ordenación persigue incrementar la seguridad jurídica de un sector destacado de la oferta turística.
La oferta educativa del Ayuntamiento recorre los colegios con programas como el de Agente Tutor o la Danza Urbana. También el teatro y el cine han sido la referencia de la semana. La agenda del fin de semana pasa por una nueva edición de Bosque Vivo, el sábado en Facinas a partir de las 10 de la mañana. A las 8 y media de la tarde, La vida y obra de Beethoven llegan a la Alameda con un concierto de piano y violonchelo. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en este día. Nosotros nos vamos ya. Ya saben que tienen una cita con la información el próximo lunes y que mañana sábado pueden disfrutar de nuestra programación a la hora de siempre. Les agradecemos enormemente la atención que nos han prestado un día más. Esperamos contar con la compañía de todos, como les decía, el próximo lunes. Disfruten muchísimo del fin de semana. Pasen una buena noche. Adiós.